decir que después de 11 años de búsqueda de justicia por el asesinato anunciado de mi hija, la he encontrado. Lamentablemente fuera de mi país. España tuvo la ocasión y la obligación de hacerlo durante 8 largos años. Nadie vio ningún error. Yo me atrevería a decir que a esta justicia no le importó la muerte de mi hija. Espero que el gobierno, tras esta sentencia, se sienta obligado y cumpla con todo lo que le dice el Comité de la CEDAW. No me cansaré de decir que los hijos de un padre maltratador siempre los manipulará y tratará como una moneda de cambio, con el único objetivo de hacer daño a su propia madre. Esto no hay quien lo recompense, pero en parte he sido recompensada porque yo necesitaba que alguien me diera la razón. Me gustaría que me pidieran perdón quienes realmente fueron culpables, que fueron las trabajadoras sociales de Mejora del Campo, las trabajadoras que no hicieron correctamente sus informes y el defensor del menor, el que dictaminó que las visitas de mi hija podrían ser en un régimen abierto, considerando que no se podían prever cómo iba a funcionar ni lo que podría pasar. ¿Qué haría yo hace 11 años haberme ido con mi hija fuera de España? En mi caso está clarísimo que las 48 denuncias que puse no me sirvieron para nada. ¿Qué diría para las mujeres que están en la misma situación que denuncian?